¿Qué tal? Muy buenos días con usted, muy buenos días con todos nuestros televidentes y radioescuchas en esta mañana. Bueno, es un día importante acá en nuestra institución. Nosotros en la provincia de Virú y específicamente en el hospital Víctor Soles García, en Virú contamos con la presencia de, con la visita, bueno, de esta unidad móvil de lujo en realidad, que viene desde la Gerencia de Oferta Flexible de Lima. Es un esfuerzo que hace nuestra institución como salud para darle atención a los asegurados en su jurisdicción. En esta oportunidad, esta movilidad se encuentra trabajando y detectando lo que es el cáncer más frecuente, una de las enfermedades pues, más devastadoras, más lamentables y sobre todo más costosas que son para nuestros asegurados. Dentro de lo que es en mujeres y en varones, los casos más frecuentes son el de mama y de cuello uterino en mujeres y el de próstata en varones. Tal es así que esta movilidad ha venido implementada con equipos de última generación y también con personal altamente calificado, de tal manera que podemos atender acá mismo y de inmediato nuestros asegurados. Va a estar el día de hoy, el día de mañana, tenemos oportunidad para atender a 32 casos de mamografía y 32 casos de Papa Nicolau y 40 varones por evaluación de próstata al día. A la vez de brindar también lo que son las charlas en atención primaria, en consejerías y prevenciones. Lo importante de esta movilidad es de que nosotros vamos a poder contar con resultados casi inmediatos. Para casos sospechosos y casos positivos, dentro de las 48 horas tenemos ya resultados y resultados definitivos de los exámenes a los 5 días. Y bueno, es una gran oportunidad porque muchas veces a nuestros asegurados, pues para hacerse un examen, un chequeo, tienen que trasladarse hasta Trujillo, lo cual demanda pues gasto de tiempo, gasto económico, dejar de trabajar, producción también en sus centros laborales. Y bueno, lo que queremos en salud es brindar la cobertura y la atención a los asegurados siempre donde corresponda, dándoles mayor calidad, satisfacción y sobre todo pues un trato humano. Ha venido tanto personal especializado como también vemos la logística que tiene este bus. Sí, definitivamente. Es un bus completamente equipado, tiene conexión satelital, conexión con internet, cuenta con equipos de muy buena generación. Los equipos también para la evaluación son de última tecnología y el personal pues es debidamente implementado, que viene desde la gerencia central para brindar el servicio acá en nuestra jurisdicción. Bueno, este servicio se ha dado en otras provincias y ahora corresponde a Virú hoy y mañana. Así es, contamos con la visita el día de hoy, viernes 25 y también mañana sábado 26, así es que hacemos la invitación a nuestra población asegurada de acá de la jurisdicción, independientemente de donde estén adscritos. Pueden ser adscritos de Virú, de Chao, de Cajamarca, de Huamachuco, de donde sea, contamos para poderlos atender en esta mañana. Único requisito, traer el DNI. Tener su DNI, estar debidamente inscritos en el Seguro Social y tenemos para tenerlos hoy día y mañana en lo que es control de cáncer cuello-uterino, Papa Nicolau, para hacer su mamografía y la evaluación urológica para los varones para el cáncer de próstata. ¿Alguna recomendación adicional, de repente alguna condición en la que tengan que venir los pacientes? Bueno, los grupos etarios que sean, en el caso del Papa Nicolau, que sean desde los 21 años hasta los 49 y los varones pues, de los 40 años hasta los 74 años de edad. Bien, doctor, yo creo que es muy importante este tipo de actividades que realiza el salud y ojalá pues haya, bueno, aunque vemos ahora una gran acogida, se continúe, ¿no?, en una próxima oportunidad. Sí, esa es la gran expectativa que nosotros tenemos. Agradecemos pues, ¿no?, la visita nuevamente de Chicos de Salud, la visita también de nuestras autoridades de la municipalidad que también se ha hecho presente en esta mañana y bueno, pues atender siempre en beneficio de los asegurados, a quienes nosotros nos debemos. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. De lujo, como el área de lo que es el mamógrafo, la evaluación urológica, la evaluación de uterino. Ahorita vamos a estar atendiendo a los usuarios, a los pacientes. Usted también es parte del... Yo soy el coordinador. Usted es el coordinador. Sí. ¿Qué tal la experiencia, diríamos, en las provincias que están bien, visitando? Bien, estamos viniendo de Salaverro y de Mocho, un panorama de acá. Sí, diríamos, se han seleccionado aquí tres de los principales, de acuerdo a la estadística, entiendo yo, problemas que tenemos de salud, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del cáncer que tanto temor genera hoy en día en la población. Así es, tenemos el cáncer de mama, el cuello uterino y... Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal la atención a los pacientes de Virú? Muy bien, estamos aquí realizando el despistaje de lo que es el cáncer de cuello uterino a todas las mujeres entre 21 y 65 años de edad. ¿Cómo va hasta ahora la estadística de los pacientes que va atendiendo en él? Sí, estamos en un buen proceso, estamos avanzando, esperamos llegar a las 32 pacientes atendidas en nuestra meta.
tal día, ¿no? Qué bueno, bueno, felicitaciones por este trabajo y esperando que hoy y mañana pues los sigan concurriendo las aseguradas en esta ocasión. Muchas gracias, invitamos más bien a todas las mujeres en esas edades de 21 a 65 años para que se puedan realizar su Papa Nicolás. Si nos podría hacer una breve explicación de qué consiste la atención aquí. Bueno, lo que estamos acá primando es el tema del descarte del cáncer de próstata. Obviamente se le hace una pequeña historia clínica al paciente sobre las molestias que pueda tener, los antecedentes familiares que puedan traer consigo referente al cáncer de próstata y la evaluación de lo que es el examen rectal principalmente para descartar cáncer de próstata. En caso de que hubiera la sospecha, ya se está haciendo la referencia respectiva al paciente para que continúe sus estudios. De acuerdo. Buenos días. Bueno, estamos en el área de mamografía. Muy buenos días. ¿Podría explicar en qué consiste en sí el servicio, por favor? Bueno, primero pasa con el técnico, donde le hace unos cuestionarios a la paciente, preguntas básicas sobre antecedentes familiares, si ha tenido alguna operación previa antes, o si toma algún medicamento actualmente, y después pasa a dar servicio, donde se ingresan los datos en el sistema para registrarlo y se procede con el examen. Y este es el mamógrafo. ¿Qué clase de mamógrafo es este? Por este ejemplo? Es un equipo digital directo. Marca Orovivo, Lorat Serenia. Ahí lo pueden ver, son los certificados del equipo. Ese se puede ver en equipo. Es una zona segura completamente, donde está, cumple con los requisitos de bioseguridad. Este es un panel blindado con plomo, lo que nos da protección para el personal. ¿Cuánto toma, por ejemplo, la evaluación a un paciente? Unos 12 a 15 minutos más o menos, por paciente, en promedio. Sí, desde que ingresa y después sale, tenemos el punto del vestidor. Ingresan los pacientes antes del estudio, acá es donde se cambian y después vienen otra vez a cambiarse y termina la segunda. Bien, ¿alguna de repente invitación para las pacientes de Virú para aprovechar esta oportunidad, ¿no? Que son 2 días? Bueno, invito a las pacientes para que vengan a realizarse su despistaje de cáncer de mama. Este es un examen para descartar esa enfermedad. ¿Algún importante? A partir de los 40 años. Eso. Más. ¿Alguna? Descarta residuos. No, sí. Nosotros estamos ahí apoyando los comentarios.